llenos de gente linda, amable, amigos, que es esta comunidad de First, que con el paso de los años, gracias a la oportunidad que nos ha dado Instituto Uno, se ha podido ir formando para hacer que los sueños de los niños se hagan realidad, pero sobre todo para que potencien sus habilidades STEM y puedan enfrentarse con más herramientas al siglo XXI. Entonces, estamos aquí para compartir con ustedes este espacio, para decirles lo importante que es que sigamos todos unidos como una misma comunidad, como una familia. Es muy, de verdad, es muy bonito y da mucho ánimo saber que desde cualquier lugar del mundo, desde que tú digas First, es como que todos somos amigos, todos somos hermanos y siempre nos tienden una mano. Entonces, de verdad, no perdamos eso como familia y como país, que seamos todos siempre juntos, siguiendo una misma finalidad, y es que pues los niños de nuestro país tengan las mejores oportunidades. La idea es que hoy, más que centrarnos en la programación, porque ya nos van a hablar los expertos, hoy nos acompañan Emilio Gómez y Gustavo Verdugo, vamos a tener otra sesión la otra semana, ya nos dirá la fecha exacta Instituto Uno, pero más que hablar también desde la parte experta con el tema de la programación, que hoy es inicialmente básico, queremos contarles y un poco compartirles la importancia del proceso. Nosotros también fuimos un equipo novato, que entramos perdidos en su momento y que realmente lo que hicimos fue, de una manera muy juiciosa, empezar a seguir como todos los lineamientos que nos daban desde el instituto. Todas las herramientas que la competencia pone al servicio de todos los equipos a nivel internacional. Un segundo. Más como utilizar todas las herramientas precisamente que tanto la competencia como el Instituto Uno pone al alcance de nosotros. Y esto para decirles que todo está en la web, que lo importante es que ustedes, tanto entrenadores como alumnos, nos esforcemos un poquito más por dar ese paso, por perder el miedo. No importa si el material está en inglés, podemos hacer traducciones, hay demasiadas herramientas para traducir los documentos o traducir el material que se comparte en la web, pero no estamos solos. Cualquier equipo novato que lo quiera hacer, lo puede hacer siempre y cuando lo haga de una manera rigurosa, siempre y cuando se cumplan con los tiempos, se haga una programación, tanto entrenador como equipo estemos alineados en que cada momento de reunión, porque los momentos de reuniones cada vez van a ser, digamos, cerca a la competencia son menos y hay que aprovechar el tiempo, entonces que seamos rigurosos, que tengamos una agenda, que podamos repartir los roles y que estemos cumpliendo paso a paso. Yo estoy segura que un equipo que siga una metodología y una rigurosidad en este sentido va a ser un equipo que le tiene que ir bien porque se está haciendo un proceso adecuado. Entonces, más que el resultado, porque a veces nos enfrentamos un poco como que desde la parte de los entrenadores animamos a los chicos y sí, vamos y llegamos a la competencia y vamos a ganar y vamos a ganar, pero también no se nos puede olvidar que no puede ser un ganar sin haber hecho el proceso correcto. Entonces no es solo participar, abrir el kit y armar, sino que es estudiar, es buscar las herramientas, es hacer preguntas, es entre todos nosotros y si de alguna manera, en este caso, uno de nuestros equipos o varios ya, porque son muchos los equipos en Colombia que han podido participar en eventos internacionales, nos podemos compartir, hay que alzar la mano. No es hágame el trabajo, ¿no? Porque a veces nos pasa, bueno, yo te llevo el robot y tú me lo haces. No, evidentemente no. Es abrir y compartir esas herramientas, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, no me alargo más. Acuérdense que esto desde el inicio es una comunidad llena de voluntarios. No nos limitemos como coach a las horas que damos como profesores, como acompañantes, como padres. Tengamos en claro que los beneficiarios, los que se van a beneficiar en esto son nuestros niños, que son la semilla del futuro, en últimas nuestro país, y que todo lo que hagamos, ya sea en la sesión, en horas extra de sesión, en horas de trabajo autónomo, si le queda al profesor o le queda al alumno, eso todo se va a recoger, esa semilla que se va sembrando siempre va a tener su fruto y vale la pena. Entonces no nos limitemos, hagamos un trabajo, como les decía, esta fundación está llena de voluntarios. Desde aquí nosotros somos los primeros que hacemos un voluntariado con la cantidad de horas que estamos dando también a los niños y nos encanta, y esto lo único que podemos decir es que gracias a eso hemos recogido, es más la felicidad después de ver el trabajo
y ver y cómo se recoge todo el esfuerzo que se hace. Entonces, ánimo, entrenadores, háganse ustedes también el reto, déjense acompañar por los niños, motívenlos, que los niños lleguen con preguntas y que ustedes, si no lo saben, porque el entrenador no se lo tiene que saber todo, sepamos que hay oportunidad de ir a buscar, de estudiar y encontrar las cosas. Entonces, bueno, les voy a proyectar una presentación. Mientras tanto, los dejo con Emilio Gómez, que se va a presentar, y Gustavo Verdugo, que son quienes nos van a dar la charla. Bueno, entonces, bueno, muy buenas tardes a todos. Pues, como bien me presentaron, mi nombre es Emilio Gómez. Estoy muy feliz de estar acá con todos ustedes. Yo empecé en esta competencia pues, ya hace varios años, y debo decir que le tengo un cariño especial a EB3, que es pues, precisamente lo que vamos a hablar hoy. Pues, porque fue el primer robot pues, que tuvo Cirat, también el primer robot con el que participamos. Y bueno, digamos que todo lo que en algún momento aprendí, lo aprendí en M3. Y después pues, ya se pasó después a Spike, en donde de pronto se pudo llevar a un nivel un poco más avanzado. Esto para decir pues, que EB3 igual es un robot muy capaz. Se pueden hacer cosas muy grandes, muy interesantes con EB3. Y bueno, estoy muy feliz de estar acá con ustedes para compartirles algo de lo que he podido aprender a lo largo de los años. Buenas, me llamo Gustavo Verdugo, soy el coach del equipo CIRAT. Yo pues antes de entrar a CIRAT pues conocía un poco del tema de EB3 y pues programación en bloques. Ya cuando entré vi la importancia que pues que es que se haga un buen proceso en todo esto cuando se programa. Entonces pues lo que queremos es enseñarles un poco algo sencillo pero que puede dar un buen inicio en los equipos. Sí, y bueno, de pronto recalcar lo que decía Marcela antes, y es que de verdad en esto digamos que es muy fácil sentirse perdido al inicio, pero de verdad hay una comunidad muy grande de personas en diferentes plataformas, diferentes redes sociales, en Google, en Reddit, en YouTube, en las que de verdad se ven aprender un montón de cosas. De hecho, yo sigo aprendiendo todavía hoy. Y pues bueno, para decirles que en verdad hay que hacer la tarea, hay que de pronto sentarse a leer, a ver muchos videos, pero funciona. Bueno, entonces habiendo dicho esto, ahora sí yo creo que daríamos entonces inicio ya en materia con la presentación. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a hablar es, pues, como bien dijimos, un entrenamiento básico en EB3, y vamos a hablar específicamente de programación, que, bueno, ha sido siempre mi parte favorita de la competencia, y que me parece muy, muy bonito y también muy interesante, porque digamos que sin programación, pues el robot en verdad no va a tener vida. Digamos que, de alguna manera, la programación es el alma del robot, ¿no? La mecánica pues siendo también muy compleja y súper importante en el juego, digamos que por sí sola no va a funcionar, siempre lo que le va a dar vida al robot va a ser la programación, pues por eso estamos acá. Entonces bueno, el primer paso definitivamente es descubrir todo el material de EB3 en la web, como habíamos dicho. Entonces una invitación para que todos se vayan a estudiar acá. También más adelante les vamos a pasar unos ciertos canales de YouTube, unas ciertas páginas que fueron fundamentales en el inicio de CIRAT, y en el que también van a poder encontrar mucho material en diferentes idiomas y pues con un nivel, digamos, de complejidad que les pueda ayudar, que se pueda acoplar también a sus necesidades. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Inicialmente vamos a entender pues, qué es EB3, vamos a ver los recursos en la web, y bueno, de ahí poco a poco vamos a mostrarles ya en práctica cómo se podrían programar ciertas cosas, pues, de nuevo, para darle vida a su robot. Entonces, bueno, empecemos por qué es EB3. EB3, pues, digamos que es una rama de Lego que tiene unas partes muy importantes. Digamos que el EB3 en verdad es compatible con muchas fichas Lego. Normalmente lo que se utiliza, pues, ya en competencias son Technic, fichas Technic, y el EB3... nace, digamos, de la presencia de un hub o un cerebro, pues, que es el ladrillo grande
que se tiene normalmente. Después tenemos ciertos motores que los podemos pensar como músculos del robot. Y después tenemos sensores que ya serían de alguna manera los cinco sentidos que tenemos nosotros. Sin sensores, el robot básicamente está ciego, está sordo, está mudo. Existe, pero ni siquiera es consciente de su propia existencia. De ahí la importancia de los sensores. Un robot sin sensores es un ente que se mueve, pero que no es consciente de que se está moviendo ni siquiera. Cuando ya tiene sensores, cuando ya le empezamos a poner ciertas cosas, el robot de repente puede ver, puede escuchar, puede hacer, puede, no sé, tiene tacto de repente. Y eso lo que hace es que de alguna manera el robot también sea más consciente de su entorno. Y de ahí pues la importancia de los sensores y de los motores. Bueno, acá también les dejamos el link para que se pueda descargar ya digamos que el software de programación en DB3 normal, que se encuentra directamente en LEGO Education. Entonces ahí les mostramos rápidamente el link. Bueno, sí, básicamente ahí pueden elegir si lo quieren descargar para Windows 10 o si lo quieren descargar para iOS. En cualquier caso, la descarga es extremadamente sencilla. Tienen que darle a aceptar un par de veces y después queda directamente en el escritorio, pues ya listo para poderse usar. Entonces, volviendo a la presentación, acá entonces lo que sigue es, bueno, esta sería como la página principal de inicio. Y entonces ya nos metemos directamente en temas de programación. Entonces, una vez se haya descargado el software, lo que vamos a poder ver son 10 categorías. Ahí están, se las leo. Entonces, motores, movimiento, pantalla, sonido, eventos, control, sensores, operadores, variables y mis ladrillos, también conocidos como my blocks, que en otras palabras no son nada más que funciones que ustedes mismos pueden hacer. Entonces, acá comparto pantalla. Entonces, les voy a compartir pantalla ahora. Que bueno, entonces ya ahorita lo que vamos a hacer es directamente compartir acá la pantalla para irnos pues directamente a el software. Entonces me confirman por favor si se puede ver. Sí. Sí, me parece que sí. Ok, excelente. Entonces, antes de entrar acá en materia, les preparamos ciertas cosas que les podrían resultar útiles, pues empezamos a desglosar un poco cada una de estas opciones. Entonces, que bueno, empezando entonces por la sección de motores, digamos que esta sección va a ser casi siempre utilizada para los motores que son utilizados en los attachments. Acá podemos ver que se puede utilizar un motor a la vez, de ahí que, por ejemplo, si yo arrastro este bloque, me da la opción de seleccionar un solo motor. Y bueno, digamos que acá ya podemos encontrar diferentes funciones que, de nuevo, si tienen dudas específicas, se pueden ir a la web para solucionarlas. Pero digamos que motores son exactamente para eso, para utilizar un motor a la vez, darle comandos claros a un motor. Entonces acá se habría seleccionado el motor para hacer funcionar en sentido horario o antihorario durante una cierta cantidad de que puede ser en rotaciones, grados o segundos. Estas tres en particular son fundamentales no solo en EV3, sino que en todo Lego, ya que van a ser casi siempre las unidades de medida más comunes que se tienen pues cuando se usa un motor. Una rotación pues va a ser prácticamente que el motor haya dado un giro completo. A su vez, este giro puede ser expresado en grados. Entonces, por ejemplo, una rotación completa serían 360 grados, dos rotaciones 720 y así pues hacia adelante. Entonces, también se puede expresar, digamos, el movimiento de un robot en grados y el otro es en segundos. Yo voy a prender el motor por una determinada cantidad de segundos y bueno, ahí también puedo jugar ya con la potencia. Entonces, estas tres variables, de alguna manera, unidades de medida, si se quiere poner de ese modo, son fundamentales en cualquier tipo de programación. Y pues habiendo dicho esto, en verdad lo demás es bastante claro. Por ejemplo, este encender el motor en sentido horario. Es decir, se va a quedar simplemente encendido. Después de tener el motor, que se debe hacer siempre que acabemos de utilizar los motores, pues primero por seguridad y después para estandarizar el código. Si no, pues los motores se van a quedar prendidos. Después podemos ajustar la velocidad,
Podemos decirle que el motor, por ejemplo, al detenerse, mantenga la posición, pues, esté libre, es decir, mantenga la posición de alguna manera, lo podemos pensar como un freno. El motor se va a quedar quieto en esa posición libre, que si yo lo muevo, es de alguna manera como si estuviera neutro. Va a poder moverse de manera libre una vez se haya detenido. Y ya digamos que el resto de combinaciones son un poco de lo mismo. Digamos, este bloque hace funcionar durante una rotación, pero acá ya se le mete el factor de velocidad o potencia. Y de nuevo, pues esto ya digamos que depende un poco de aquello que el equipo esté buscando. Entonces, motores, de nuevo, siempre va a hacer referencia al uso de un solo motor. Cuando ya nos vamos a movimiento, digamos, se mantienen ciertos principios, pero la cosa cambia ligeramente. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a estar hablando de pares de motores. Esto es lo que va a hacer que nuestro robot se pueda desplazar. En el otro, estamos accionando en la mayoría de los casos un motor. Perdón, en todos los casos estamos accionando un motor. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos lo vamos a usar para accionar los attachments. En este caso ya nos estamos moviendo, el robot se está desplazando. Entonces, acá de nuevo se retoman varias cosas. Mover hacia adelante durante una rotación. Entonces, esto lo que haría es que esto pues sincroniza los motores para que el robot vaya hacia adelante durante una rotación completa de los dos motores. ¿Qué pasa? Pasa que, y bueno, esto en verdad pasa siempre que se tiene un motor, siempre que se tiene, pues sí, que se genera una pieza, resulta que los motores en verdad son un tanto diferentes el uno del otro. Entonces, en verdad, ustedes pueden hacer el experimento. Si conectan un motor y hacen que se mueva a máxima velocidad durante 1 minuto y después conectan otro, van a ver que el desfase en rotaciones es para nada despreciable. O sea, una puede haber rotado, no sé, me lo voy a imaginar, 50 y el otro puede estar en 45, 46. Y este desfase se va a volver mucho más grande a medida que el motor se siga moviendo. Esto quiere decir que en verdad para mí no es suficiente decirle al robot que vaya recto, porque después de un tiempo lo que va a pasar es que el robot se va a ladear, va a ir en una curva. En verdad, dos motores iguales no existen y por esto es que debemos después poner, digamos, no las tenemos que ingeniar para hacer sistemas de control que le permitan al robot ir verdaderamente recto, luchando de alguna manera con el error incremental que se tiene a medida que se va usando pues, el motor. Entonces, pues, habiendo dicho esto, pues de nuevo la lógica es bastante similar. Comenzar a mover en línea recta, detener el movimiento, ajustar la velocidad de movimiento. Siempre también cuando se inicia un código, se tiene que decretar qué motores van a ser el par, pues que se va a mover, o bueno, con el que lo voy a accionar. Acá importa el orden, B y C, importa el orden. Entonces acá tienen que saber cuál es izquierda, cuál es derecha. Pues de nuevo, esto varía en su motor, entonces tiene que ver en su robot, entonces tiene que ver el puerto de conexión de cada motor. Después, ajustar motores de movimiento en lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo le doy detenerse? ¿Qué pasa cuando yo le digo que pare? Y después, entonces acá es cuando vemos dos modalidades de funcionamiento que tienen, digamos que estos bloques de movimiento. Entonces, por un lado, yo le puedo decir que se mueva, por ejemplo, en línea recta, es decir, le estaría dando una cierta orientación. Después le doy durante qué tiempo o durante, o sea, mejor, acá le doy una unidad de medida, entonces, por ejemplo, durante, yo qué sé, 800 grados y a cierta velocidad. Esto va a coordinar de nuevo al par de motores para que se muevan a esta velocidad, para que vayan en la dirección que ustedes le indicaron durante la referencia que le pusieron. Pero también es posible programarlo de una manera diferente y es utilizando esta otra modalidad que es mover durante lo mismo, una cierta unidad de medida, pero en este caso se discrimina la velocidad a la que van los motores. Esto puede ser especialmente útil si se quiere hacer un giro que no es sobre el propio eje del robot, sino que digamos que el robot va girando a medida que avanza. Se podría pensar como una especie de circunferencia. Si quisieran hacer eso, es súper útil también este tipo de bloques. Entonces, esas serían como las dos modalidades que tiene estos bloques de movimiento y, en mi opinión, son lo más importante de cualquier programación de robot. Entender cómo se usan estos bloques de movimiento, pues unir los sensores.
Después la pantalla es muy simple, en verdad. Esto hace más referencia a qué tipo de imagen se va a mostrar en el robot, o también pueden ser palabras, y también se puede jugar con la posición en la que va a estar en la imagen, en la pantalla. Acá no voy a entrar en mucho detalle, pues porque me parece que esto puede ser ya más secundario para temas de programación, pero igual puede ser útil para que los lanzadores, por ejemplo, entiendan en qué lanzamiento están o si el robot tiene una falla o en qué punto del lanzamiento está. Y esto también puede ser parte de la estrategia, así que lo podrían, por ejemplo, qué pena, al parecer alguien me muteó, bueno, Pero sigo. no nos... Al parecer alguien nos está muteando, no sé si... Debe ser algún error, pero queremos saber si no perdieron mucho el hilo de la conversación porque de repente teníamos el micrófono silenciado. Vamos bien, No ¿verdad? sé, van Podemos bien, conseguir... fue un Ahí. segundito nada más, ¿listo? Vale, perfecto. Entonces, como estaba diciendo, digamos, la pantalla es más como un fail-safe, de alguna manera, se podría pensar como entender en qué, o sea, se podría utilizar para entender en qué etapa del lanzamiento están, pero no es fundamental, ¿no? No, tampoco es una cosa pues demasiado importante. Lo mismo el tema del sonido. Por ejemplo, me acuerdo que Sirat en una temporada para determinar el lanzamiento del robot, o sea, imagínense, el robot volvía a base, entonces nosotros teníamos que quitarle un attachment y alinearlo todo en 5 segundos. Entonces, nosotros poníamos una alarma que decía pip, pip, pip por cada segundo que pasaba, de manera que los lanzadores podían saber cuánto tiempo les faltaba hasta que el robot volviera a arrancar. Esto, de nuevo, es algo muy sencillo, en verdad es simplemente leer los bloques, son muy claros y ya depende más de la estrategia del equipo. Entonces tampoco voy a gastar mucho tiempo en eso. Después tenemos eventos. Los eventos se pueden utilizar en muchas situaciones. El más común es este, cuando inicia el programa, y esto nos permite hacer muchas tareas de manera simultánea. Un evento es eso. Pasó esto, entonces se hace esta otra cosa. Siempre son situaciones muy específicas. Y esto es una gran ventaja que tiene EV3 sobre Spike en equipos que estuvieran, por ejemplo, pensando en cambiarse o que no saben bien qué elegir. Spike, en verdad, se le tiene que programar el uso doble o simultáneo de ciertas tareas. En cambio, EV3 ya lo trae, digamos, por default. Entonces, esto puede ser muy útil, competencia es extremadamente útil para ciertos equipos pues, que de pronto no sepan todavía qué usar. Y acá, pues, de nuevo, como acá dice, cuando presiono o cuando inicia el programa, pasa cierta cosa, es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, esto es de color. En el puerto 3, pues acá está en el puerto 4, ahí pues el equipo determina en qué puerto está, pero entonces, por ejemplo, cuando el sensor detecte que el color es rojo, entonces pasa cierta cosa. Y con esto pues se puede jugar mucho. De nuevo, no es una cosa muy compleja, simplemente hay que entender en qué momento se podría usar y si tiene sentido usarlo también. Pero la esencia de los eventos es esto. Pasó cierta cosa, debido a que sí pasó, a que esto es cierto. Entonces voy a hacer lo que está debajo del evento, básicamente. Entonces, pues acá hay muchos eventos que se pueden usar con sensores. Acá ustedes directamente le pueden poner una condición. Y esto de mensajes, en verdad, en la First Level League no es tan útil, debido a que, digamos que esto de mensajes ya habla más de comunicación entre diferentes bricks, pero igualmente, digamos, para un equipo pues, que quiera hacer de pronto un proyecto que tenga que ver con comunicación de bricks o que alguno es el esclavo, el otro es el maestro, pues que es un tipo de comunicación también, esto puede llegar a ser útil. Sin embargo, en la First Lego League, como pues en verdad los bricks no se pueden hablar entre sí y además el Bluetooth tiene que estar apagado, pues digamos que esto no acaba siendo más bien inútil, pero igual lo dejo ahí si a alguien le interesa. Después el control. El control, pues tal como dice su nombre, probablemente sean las estructuras más útiles. Y básicamente esto tiene que ver con tiempo y con condiciones. Entonces, por ejemplo, esperar un segundo, esperar hasta que pase cierta cosa, repetirlo 10 veces, hacerlo por siempre, repetir hasta que esta cierta cosa pase. Y también tenemos estructuras condicionales. Entonces, si pasa eso, entonces se hace esta cosa.
si pasa esto, esto, se hace esto, si no, se hace esta otra. Y de nuevo, pues más que enseñarles a usarlo en ciertas condiciones específicas, acá lo importante es que ustedes se lleven la lógica, porque esto todo va a depender de la estrategia que use el equipo. Pero, por ejemplo, algo así que se me ocurre por encima. Si el sensor detecta que está en un color rojo, entonces hago esto, si no, hago esta otra cosa. Digamos, eso ya, como digo, es muy, digamos que es una cosa muy específica, pero cada equipo puede detectar en qué momento se debería usar, cómo usarlo. Ya después los sensores, pues en verdad también son muy claros. Cuando ustedes vean que tiene una etiqueta como en triángulo, eso quiere decir que es un valor booleano. Un valor booleano es básicamente true o false, o sea, 1 o 0, verdad o falso. Entonces esto va a ser una condición más bien clara. Cuando ustedes vean que es redondeado, entonces ahí lo que les va a dar es un valor numérico. Por ejemplo, acá estamos hablando de intensidad de luz reflejada, eso es un número, no es un sí o un no. En cambio, esto es, la intensidad de luz reflejada es menor a 50%, en ese caso sería un sí o un no. Y de nuevo, pues esto ya es entender la manera en la que se tienen que usar en la que se tiene que usar cada sensor. Por ejemplo, el sensor de luz puede detectar luz reflejada, pero también puede detectar colores. El giroscopio se le puede hablar en grados o también se le puede hablar en velocidad angular. Entonces, esto ya depende nuevamente de lo que quiera el equipo y pues para no perder tiempo, no voy a tardar tanto en materia. Pero recuerden que toda la información está en línea. Y de verdad, creo que eso es lo más importante que les quisiéramos transmitir en esta charla. Todo se puede encontrar en línea, es investigar, es leer, pero todo está a su alcance, digamos. Después, entonces ya tenemos operaciones. Operaciones ya me parece que es muy claro. Acá puede ser un número aleatorio. Me imagino que en ciertas condiciones se podría implementar, aunque bueno, esto ya, como digo, estrategia de cada equipo. Suma, resta, multiplicación, división. Como ven, es un círculo. Entonces ahí nos están hablando de valores numéricos. Acá es mayor, igual, menor. Todo eso tiene que ver ya. Bueno, acá también puede ser que pena con valores numéricos. Y estas condiciones de y o no ya son totalmente lógicas. Entonces ahí ya nos están hablando de un sí o de un no. O sea, un verdadero o un falso. Entonces por eso es que vemos esa forma más como de triángulo. Y bueno, por último, ya tendríamos entonces la generación de variables. Acá, para el ejemplo que les trajimos, generamos un par de variables. Muy sencillo. Crear variable, nombre de la variable que ustedes le quieran dar. Y después les da la opción de inicializar la variable con un cierto valor o otorgar a la variable un cierto valor. Entonces eso digamos que es inmediato. O también una razón de cambio. Por ejemplo, sumar a la variable que ustedes hayan seleccionado una determinada cantidad. Entonces, cuando ustedes crean la variable, les dan estas dos opciones y también les dan la variable en sí, pues para que la puedan usar en cualquier punto de su código y de nuevo se las dan numérica, o sea, como si fuera un baloncito redondeado. Por último, ya tenemos mis ladrillos. Entonces, mis ladrillos, my blocks, funciones, básicamente crear un ladrillo que haga aquello que ustedes le indican que hace. Entonces, vamos a ver, crear bloque. Y acá digamos que se puede construir el ladrillo que ustedes quieran, dándole un nombre al bloque y agregándole entradas que pueden ser números o textos, booleanos, o sea, verdadero o falso, y una etiqueta para saber qué hace cada entrada. Una vez ustedes lo hayan creado, dentro del MyBlock se le puede ya indicar directamente qué es lo que va a hacer. Y les quisiera decir que estos MyBlocks no solo son muy importantes en las salas de evaluación, sino que también pueden facilitarle la vida al equipo. Si ustedes ven que en su código una cierta instrucción se repite muchas veces, aquello que están haciendo es que el código 1 sea más largo, 2 sea más difícil de entender y 3 sea más ineficiente. Si ustedes usan un myBlock, una función, como dice su nombre, función específica, lo que van a hacer es que su código sea mucho más amigable, mucho más claro, y bueno, eso también a la final les va a dar puntos directamente en la sala de evaluación. Entonces, los invito mucho a que exploren esta función, que vean pues cómo se le puede sacar el jugo. Entonces, bueno, habiendo ya repasado cada una de las cosas,
pues nosotros les quisimos preparar acá ciertas funciones que podrían usar. Quisiera decir que lo que les vamos a mostrar es extremadamente básico. Entonces, de pronto, un equipo que apenas está empezando le podría funcionar. Pero un equipo más avanzado los invitaría verdaderamente a que exploraran cómo se puede complejizar un poco más la función, cómo se puede optimizar más. Y bueno, cómo en general se puede hacer que el robot, digamos, haga más cosas. Entonces, vamos a empezar acá con un seguidor de línea. Este seguidor de línea es un seguidor de línea proporcional. Es el seguidor de línea más sencillo que se puede hacer. Tiene un, digamos, se basa en solamente un sensor de color y pues acá se los voy a desglosar. Entonces, primero lo que hacemos es restablecer la calibración de la intensidad de luz reflejada. Siempre se tiene que hacer cuando se trabaja con sensores de color. Siempre. Y bueno, y después se tiene que calibrar la intensidad de la luz reflejada mínima y máxima de su tapete. Ojo, porque esto varía muchísimo dependiendo de la luz, dependiendo de las condiciones en las que estén. Entonces, esto no solo lo tienen que hacer ustedes mismos en su sitio de trabajo, sino que además lo deberían hacer cuando lleguen directamente a la competencia. Entonces, esto es muy sencillo. Ustedes van a coger el robot y lo van a poner encima de una determinada superficie. El mínimo es negro, ahí no hay pierde. Entonces ustedes cogen el robot, cogen el sensor y lo ponen justo encima del negro, pues a la altura a la que ustedes lo hayan puesto en el robot. Eso les va a decir qué valor mínimo está leyendo. En nuestro caso, el valor mínimo que leía era 0. Y después, ¿cuál es la máxima que se puede llegar a tener? En nuestro caso era un blanco, muy blanco. Entonces nosotros dijimos, pues 100, eso es lo que está leyendo, 100. Esto es importante porque esto les va a ayudar a tener una precisión mucho mayor. Y en verdad es una cosa muy sencilla. Acá arriba, ustedes pueden ver que dice 4 y hay un valor fluctuante que está más o menos 66, 67%. Eso es lo que está leyendo el sensor en este momento. Si yo cogiera el sensor, lo voy a traer acá en este punto, y lo pongo en una superficie más oscura, entonces paso de 60 y pico a 14. De esa manera, ustedes pueden tener una idea mucho más clara, pues, para la programación. Y esto no solo aplica para el sensor de color, sino que aplica también para los motores. Fíjense, por ejemplo, en el motor A. Si yo lo muevo, perdón, este es el D, disculpen. Si yo muevo el D, ahí se puede ver que lo estoy moviendo. Se va a actualizar, en este caso está en grados, en tiempo real, cuánto moví el motor. Esto es muy útil, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuántas rotaciones hay de este punto a este punto. Es muy sencillo. Pongo a mover el robot y ahí me dice más o menos cuántas rotaciones hay. En este caso están grados, entonces cuántos grados hay. Y pues lo mismo aplica para los otros dos sensores. Entonces, acá es un sensor de color en luz reflejada y acá también tenemos un giroscopio, del cual hablaremos después, que está en grados. Bueno. Después de haber hecho esto, siguiente paso, ajustar motores de movimiento, en nuestro caso D y A, en ese orden. Y acá pues creamos varias variables, como les decía. Tenemos un target, que es el valor de 25. Este valor es totalmente experimental. En nuestro caso es 25, en su caso puede ser diferente. ¿Cómo sabemos qué valor es? Muy sencillo también. Se coge el sensor de color y lo que yo hago es que lo pongo justo en la mitad de la línea negra y blanca. Entonces, por ejemplo, imagínense que esta línea acá es la negra y que acá a mi derecha hay blanco. Entonces, lo que yo hago es que pongo ese sensor justo en la mitad. ¡Tum! Y leo qué valor me da. El valor que me dé es el target. Porque yo lo que quiero no es estar en la línea negra, yo tampoco quiero estar en blanco porque todo es blanco. Yo lo que quiero es seguir un punto. Yo quiero seguir exactamente la mitad. Entonces, una vez haya puesto el target de la mitad, sepa cuánto equivale eso en términos de luz reflejada, lo voy a poder poner ya pues después en el ¿qué? En el código. Entonces, bueno, parece que no está compartiendo. Por lo que vos de la... Qué pena, vuelvo a compartir. Ok, entonces me parece que ahí ya se estaría compartiendo.
Excelente, entonces vamos a continuar. Entonces, una vez ya les expliqué, pues ya les expliqué cómo es el target, vamos a también introducir una cosa que acá se llama KP. Esto es una constante proporcional. Lo que estamos haciendo acá no es nada más que un control proporcional, es el control más sencillo que se puede tener. Y bueno, otros equipos, digamos, más experimentados, que también les invito a que busquen qué es, probablemente no usen solo un control proporcional, sino que usen un control P y D, proporcional, integral y derivativo. Esto ya es, digamos, un nivel más avanzado, si les interesa lo pueden entender, pero un control proporcional funciona básicamente de la siguiente manera. Acá tenemos un ciclo que está en por siempre. Y le dimos a OP1, que es una variable que creamos arbitraria, el valor de aquello que me está midiendo mi sensor en este momento, menos mi target, o sea, menos mi objetivo. Entonces yo voy a saber cuál es el desfase. Por ejemplo, si el sensor está leyendo 50 y mi target es 25, entonces yo tengo un desfase de 25 precisamente. Y después lo que yo voy a hacer es crear una segunda variable a la cual le voy a multiplicar ese error o ese desfase que yo tengo, que es OP1, por esta constante de acá, que le vamos a llamar de alguna manera una ganancia. Entonces, si yo estoy muy desfasado, ¿sí? Y mi constante es muy bajita, pues entonces yo voy a hacer una razón de cambio muy lenta. En cambio, si es muy alta, entonces voy a hacer un cambio muy brusco. ¿Qué es el problema del control proporcional? Que como no tenemos un suavizante, entonces nuestro robot va a empezar a oscilar. Va a oscilar constantemente, constantemente, constantemente. Pues sí, digamos que es una de las cosas que se tienen que pagar por tener un control proporcional, pero digamos que en un nivel básico puede funcionar muy bien. A la final ya digamos que con lo que tendrían que jugar es nuevamente el valor que se le da a KP, el target y también la velocidad a la que va. En este punto, pues ya una vez se tiene ese OP2, que es de alguna manera la dirección que tiene que tener el robot, entonces ya lo único que tienen que poner es en este bloque comenzar a mover en dirección OP2 con una velocidad en este caso de 20%. Entonces, para mostrarles cómo funcionaría, vamos a directamente correr este programa. Y vamos a ver cómo se comporta nuestro seguidor de línea. Entonces lo voy a cargar. Espera, lo voy a cargar. Así que esa línea de loop y lo cargamos. ¿Ya estás con la cámara? Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es mostrarles directamente la cámara para que puedan ver cómo se comportaría este robot en este seguidor de línea. Entonces ahí está listo. Si quieres, yo lo corro desde acá. Entonces, tres. Ah, bueno, perdón. Importante también ver en dónde tiene que estar esta luz. Entonces, si ahí ven, la luz roja está totalmente negra. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo tampoco es totalmente negro. Como les decía, es la mitad. Ese es nuestro target. Ahí es donde se tiene que mover el robot. Entonces, le voy a dar play. Y lo que debería pasar es eso: que el robot va a empezar a oscilar, sí, pero va a seguir la línea. Y todo va a depender de la razón de cambio que yo le puse. Entonces ahí va. Bueno, ahí está invertido. Error mío. Pero se puede ver cómo va a seguir la línea de una manera bastante buena. Ahí, debido a la velocidad, la oscilación es muy poca. Se puede ver que el robot está oscilando muy poquito. Pero digamos que se comporta de una manera igual bastante buena. El robot está muy controlado. Y sigue la línea de una manera muy precisa. Entonces voy a dejar que complete el giro y ya les muestro qué pasa. Entonces ahí completó el giro. Pudimos ver que se comportó de una manera bastante buena. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le aumento a mi constante proporcional? Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Voy a acá solo para que vean los cambios y pues después paro de compartir para agilizar un poquito más. Pero entonces, acá. Entonces, como podemos ver, mi KP está en 1, ¿cierto? Y mi velocidad está en 20. Ahí funciona bastante bien. ¿Qué pasa si yo le pongo velocidad de 60, por ejemplo? Entonces vamos a ver qué pasa con esa constante. Ok, man, entonces ya pues. ¿Quieres ver pantalla? Listo. Listo.
Vamos a ver qué pasa con esa velocidad de 60. 3, 2, 1. Bueno, resumen, el robot se empieza a oscilar de manera totalmente incontrolable, jamás va a llegar a la referencia y pues nunca vamos a poder seguir la línea. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Voy a dejar velocidad 20 y le voy a subir mucho a la... Ah, sí, qué pena. Se me olvidó que así compartiendo. Entonces vamos a hacer, lo vamos a hacer al revés. Ahora vamos a dejar la velocidad en 20, pero le va a subir muchísimo a nuestra constante proporcional de ganancia. Por ejemplo, la va a poner en 10, un valor 10 veces más grande del que tenía antes, incluso si está a velocidad de 20. Entonces, nuevamente veamos qué pasa. Entonces, recordemos, velocidad 20%, o sea, lento, pero una constante muy alta. Probablemente va a avanzar, pero podemos ver que la oscilación del robot es demasiado grande, precisamente porque esa razón de ganancia es muy alta. Entonces tampoco nos sirve. Como pueden ver, oscila, oscila, oscila y nunca llega a la referencia. Entonces, la clave del éxito con este control y pues proporcional en general, siempre va a ser una referencia correcta, en este caso, que ustedes se den cuenta, ok, este 25 efectivamente me funciona, es la referencia, es el target al que yo quiero llegar, y un valor de constante proporcional que también sea razonable. Entre más alto sea, el robot más va a oscilar. Entre más bajo sea, el robot menos va a oscilar. Pero esto también se tiene que combinar con la velocidad, porque una oscilación muy baja y una velocidad muy alta es una receta para el desastre. Pero también una oscilación muy alta a una velocidad muy baja es una receta para el desastre. Se tiene que llegar a un equilibrio entre las dos. Y esto es totalmente empírico. O sea, tienen que ir, dar play, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Digamos, hay una manera ya de calcularlo directamente perfecto, pero pues eso necesita una matemática muy avanzada. Entonces, para equipos, digamos, más iniciales, más novatos, esto es una manera perfecta en la que se puede seguir línea. Y así como se puede seguir línea, también se puede implementar este sistema igualito, pero para un seguidor no de línea, sino de dirección. Es decir, ¿qué pasa si yo acá le pongo un target que sea, por ejemplo, 50 grados y paro de leer la intensidad de luz reflejada, sino que leo los grados que detecta mi giroscopio? Pues lo que va a pasar es que yo le puedo decir al robot que vaya recto a 50 grados. Entonces, precisamente el KP, pues, digamos, este control se va a encargar de que el robot avance recto a 50 grados. Y nuevamente tendrían que jugar con la referencia, con la velocidad, pues para que el robot no oscile tanto en esa dirección. Pero solo se los dejo de tarea. Si entendieron bien este sistema de seguidor de línea, pues me parece que es incluso más fácil que ustedes mismos puedan hacer un control que vaya recto en una referencia determinada en grados. Ya para acabar, pues les queríamos contar un par de secretos que nos parecen muy importantes en EB3. EB3 tiene muchas fortalezas, pero una que a mí me parece una debilidad en comparación a Spike es el giroscopio. En verdad, los sensores de color me parece que funcionan muy bien en las dos, los motores funcionan muy bien en los dos, pero el giroscopio de EB3, digamos que es un poco más difícil de dominar, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro giroscopio no se vuelva loco en mitad de la competencia? Pues tendríamos que hacer básicamente un protocolo, digamos, que se hace siempre al inicio de la competencia, y es este que les traigo acá. Entonces, inicializan una variable. En este caso nosotros, perdón, perdón, esta es parte de otra cosa, qué pena, ya les dejémoslo por acá. Entonces, además de pues ajustar los motores en movimiento para su caso, tendré, si van a usar sensores de giroscopio, les recomendaríamos mucho que usaran estos tres bloques exactamente así. Se crea una variable, en este caso nosotros la llamamos OP3, y se le da el valor
de una cosa que no tiene para nada sentido. Si ustedes se dan cuenta, en el puerto 2, nosotros tenemos conectado precisamente nuestro giroscopio. Pero acá le estamos diciendo que OP3 tenga el valor de el sensor de color conectado en el puerto 2. Esto, como digo, no tiene sentido y lo que va a hacer es que el mismo robot se dé cuenta que no tiene sentido, generando de esta manera un reseteo, que en CIRAD nos gusta llamarlo reseteo de fábrica. Entonces, prácticamente como si ustedes de repente tuvieran un giroscopio nuevo. Entonces, OP3 va a tener el valor, o sea, se va a desconectar básicamente. El puerto 2 va a parar de dar una información. Y después, ustedes lo que van a hacer es reiniciar directamente el sensor. Entonces, en el puerto 2, reiniciar ángulo. Último paso, dar a OP3 el valor del giroscopio ya directamente en el puerto 2. Entonces, repito, acá lo que hicimos fue confundir al robot que parara de detectar el giroscopio en el puerto 2 y después inducirlo a que lo vuelva a detectar. Y de esta manera lo que hacemos es aquello que nosotros nos gusta llamar reseteo de fábrica. Les doy una gran recomendación. Cuando el giroscopio se vuelva loco y digamos, si no utilizan este reseteo o si lo utilizaron antes e igual se volvió loco, que puede pasar, no desconecten y vuelvan a conectar los cables. Eso es algo que definitivamente no funciona. Nosotros de verdad sufrimos un montón con el giroscopio en nuestros inicios y el impulso es, ok, está fallando, desconecte y vuelva a conectar. Eso lo único que va a hacer es que el giroscopio se vuelva incluso más loco. O sea, van a empeorar la situación. Si de verdad ya todo está fallando, si el giroscopio está, mejor dicho, totalmente loco, lo mejor que pueden hacer es apagar el robot, dejarlo quieto un momento y volverlo a prender sin moverlo. Esa es otra cosa. Cuando ustedes prendan el robot, no me funciona que tienen el robot acá y lo prenden mientras están caminando una mesa a otra, o que de pronto prendieron el robot con las llantas hacia arriba. Eso no lo hagan, porque lo que apenas se prende el robot, el sensor se calibra en esa posición. Entonces, si lo prenden en una posición que no es, el resto de la programación y el resto de las pruebas están condenadas a que salgan mal, precisamente porque la calibración estuvo mal. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso, si le damos play, es hacer que, ¡pum!, el giroscopio se ponga en ceros y esté en un cero preciso. Acá si yo muevo el robot un poquito, no, no, tranquilo. Acá si yo muevo el robot un poquito, van a ver que efectivamente cambian los grados, pero se quedan totalmente estables. Y eso es lo que nosotros estamos buscando en un giroscopio, que sea preciso, que con cada cambio se sepa exactamente en dónde está y se quede en esa referencia quieto. Así que yo de nuevo les recomiendo que siempre, antes de cualquier código, pusieran esta parte. Y después, ya para acabar, les quería mostrar cómo hacer un giro preciso. Entonces, acá ya digamos que la ciencia es muy parecida, la lógica es muy parecida. Acá tenemos un bucle condicional que se va a repetir. Ah, bueno, que antes de todo, esta variable que saqué es un target 2, muy parecido, digamos, a nuestro target 1 de intensidad de luz reflejada, solo que en este caso en grados. Entonces, tenemos un objetivo en grados. Nuestro objetivo acá es 60 grados, o sea, 60 grados hacia la derecha. Y después, nosotros lo que pusimos acá es un bucle que tiene cierta condición. Que el ángulo que esté midiendo sea mayor a target 2 o que sea igual a target 2. Ustedes me dirán, ¿por qué esto? No, no entiendo. ¿Qué sentido tiene que el ángulo sea mayor al target si yo lo que quiero es que sea preciso? Y yo les voy a decir que si ustedes lo ponen en igual, el robot no va a llegar a esa referencia. Simplemente se va a quedar girando como loco. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a girar hacia mi derecha, por ejemplo, entonces yo en un punto efectivamente voy a llegar a 60 grados, pero este robot no es tan rápido como para reconocer que está en 60 grados. Probablemente cuando le llegue la información de que estaba en 60, ya esté en 63, 64, a la velocidad que ustedes lo pongan. Y eso va a hacer que jamás llegue a la referencia y que se quede girando eternamente sin llegar nunca a la referencia. De este modo, nosotros nos encargamos de que llegue a la referencia con una precisión muy grande, que el desfase sea 1 o 2 grados máximo. Y eso es muy útil.
De nuevo, si le pusieran un control un poco más complejo que se puede hacer, probablemente llegaría a 60 grados exactos. Pero para eso ya se tiene que tener más cancha, más experiencia. Entonces esto es perfecto para cualquier equipo que esté empezando y que necesite unos giros fiables, precisos. Este sistema es perfecto. Y reitero, lo más importante es este condicional de O, que tenga mayor y que tenga igual. No va a funcionar si solo tiene uno. Y ya dentro del bucle, entonces lo que se pone es que se ponga a mover pues con una velocidad que en este caso es de 10 y menos 10. En este caso, pues lo que vamos a hacer es que gire hacia la derecha, en la orientación que tiene nuestro robot. Para otro robot podría ser al revés. Por ejemplo, si se quiere girar a la izquierda, entonces acá lo que se pondría es un menos 10 acá y un 10 positivo acá. Nuevamente, esto depende de la situación que ustedes quieran poner y de cómo quieran girar. En este caso sería un giro sobre el eje del robot, preciso, hacia la derecha, hasta que llegue a 60 grados, con una potencia de 10% en cada motor. Y como les dije, al final, importante detener el movimiento. Así que les vamos a mostrar cómo funcionaría nuevamente. Repito, acá el robot, pues lo que vamos a hacer es que, esperen, espero a que compartan. Ahí el robot está totalmente alineado. Bueno, quisiera decir que esta base la hicimos en serio como en 10 minutos, es muy básica, o sea, solo tiene dos motores, llantas y cables locos. Obviamente, en un robot más complejo, mejor estructurado, ahí pues es donde viene toda la parte de mecánica, el movimiento, el giro sería más preciso. Pero igual, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a girar hacia la derecha 60 grados a una velocidad de 10%. Y ahí está. 60 grados, velocidad de 10%, con una precisión muy buena. Y acá el desfase me dice que fue únicamente de 1 grado. Entonces, funciona muy bien. Listo. Ahora vamos a ver qué pasaría nuevamente para que entiendan cuál es el riesgo de este tipo de control y cómo se podría mejorar. ¿Qué pasa si yo le pongo una velocidad muy alta? En este caso está en 10%, entonces le voy a poner 50%. ¿Qué pasa si es el giro a 50%? Vamos a ver. Entonces, 50, ta, ta, ta. ¿Listo? ¿La cámara lista? Vamos a ver qué pasa. Entonces, giro en 50. 3, 2, 1. Entonces, sí, el giro fue mucho más rápido, pero si se pueden dar cuenta, el error subió de una manera brutal. Antes estaba en 62 grados, ahora acá en el computador me está diciendo que lo que está leyendo el giroscopio es 76 grados. Es decir, hay un error de 16 grados, que es una barbaridad. O sea, 16 grados de error en la pista quiere decir que, no sé, si hay un puente, ustedes se van a caer del puente. Que si se tenían que alinear delante de una cosa que tienen que subir, no la va a subir. 16 grados es un montón. Esto para decirles que la debilidad de este sistema, que es básico, es precisamente la velocidad y el desfase. Entonces, estos giros pues van a ser lentos, pero van a ser precisos. Y bueno, con eso pues ya sería todo lo que les queríamos mostrar. No sé si haya preguntas. ¿Hay algo más que quería mostrar? Sí, terminar la presentación de PowerPoint. Ah, bueno, sí, entonces ahora vamos a acabar la presentación de PowerPoint, pero digamos que Con esta este sería. tema. Con Listo. estos dos. Entonces, tips muy básicos. Acá les dejamos dos páginas que, en mi experiencia, son lo mejor que hay para cualquier tipo de duda. La primera, FLL Cast, es una página directamente en la que se pueden encontrar tips, recomendaciones muy buenas. Acá podemos ver pues más o menos cómo es. Efectivamente está en inglés, pero repito, acá pues, hay muchas herramientas. Está DeepL, está Google Translate, hasta ChatGPT, o sea, muchas cosas que se pueden utilizar para traducir. Esta página es excelente, hay muchas, muchas cosas que se pueden saber. Y el otro, que personalmente para mí es lo mejor que he encontrado, es un canal de YouTube también en inglés que se llama Builder Dude. Builder Dude no solo da consejos de mecánica, que son buenos, sino que sobre todo da muchos, muchos consejos de programación.
programación básica, programación compleja. Cosas que incluso si están en inglés son muy claras, son muy explícitas, pero también son de una calidad muy alta. Este Builder de U35, pues les confieso, fue prácticamente la inspiración que tuvo Cirat en su primer año de competencia para todo lo que hicimos y después muchas cosas se aprendieron de él mismo. Por ejemplo, acá directamente en la página podemos ver que hay un video que dice PID Line Follower, o sea, literalmente el control o uno de los controles más avanzados que se puede tener con un seguidor de línea, en todo explicado en 21 minutos en un video. Entonces, en verdad, acá pues el límite es el cielo y cada vez se puede complejizar más y cada vez se puede hacer de una manera mejor. Bueno, entonces, bueno, sí está. Sí. Bueno, para otras recomendaciones de lo que hemos vivido y lo que hemos pues estado aprendiendo en a la larga de estas temporadas es que siempre hay como truquitos, o sea, todo como dijo Emilio o Marcela está en internet, pero pues también hay unos ciertos truquitos como que son dichos y a la vez no dichos, que son como, por así decirlo, secreto a voces. Entonces, pues queríamos compilar algunos de esos secretos a voces y pues comentárselos. Como primero, es que siempre se guarden las versiones. Es decir, ustedes programan un día y al siguiente vuelven a programar y pues al final se vuelve un tema de programar y programar y programar. Y lo que pasa ahí es que a veces se pierde mucha información o alguien programó de otra forma de totalmente diferente y destruyó todo lo que había antes. Entonces, como recomendación, lo que siempre decimos es como guarden cada versión y además de guardarlo, también indicar en el nombre del archivo, pues la fecha con la que se realizó esto, la versión, en qué versión están, si es la 1, 2, 3, 4, lo que sea, y el nombre, ya sea el nombre del archivo o el nombre de quien la modificó. ¿Esto para qué objetivo? Para pues saber qué se ha hecho y quiénes han hecho. Adicionalmente, pues mirar como, bueno, de la versión 6 a la versión 7 hubo un fallo, miremos quién programó la versión 7 y veamos por qué tuvo este fallo, ¿cierto? Luego, pues este ya es más de en programación, que es que los bloques deben tener un inicio, un fin, ¿cierto? Son secuenciales. Entonces ellos van a seguir el orden de instrucciones de arriba para abajo. Ellos comienzan arriba. Primero hago esto, luego esto, luego esto. Van de arriba para abajo. ¿Por qué decimos que es muy importante que tenga un inicio y otro fin? Porque como vieron con Emilio, todo está conectado, todo tiene un orden, todo va siguiendo un flujo de trabajo para el robot y siempre es necesario. A veces a uno se le olvida y deja los bloques como separados y vean que separar bloques es como desconectarlos del programa. Entonces esa parte es demasiado importante. Otro es que se deben probar las programaciones. Claramente, pues siempre nos dan un intervalo de tiempo amplio en el que uno pues tiene que estar probando y probando, no programar a las ciegas, que es como programé y pues ya sé que funciona y funcionará. Siempre es bueno como pues verlo y guardar siempre como secciones de código que van a servir en otros lanzamientos. Acá les presentamos dos secciones de código que los pueden guardar sin ningún problema. Y adicionalmente, sé que se pueden usar en más de una misión, en más de un lanzamiento que ustedes vayan a plantear en una posible competencia. Claramente, pues los giros, casi que el robot siempre está girando, entonces, pues imagínense tener un giro preciso. Eso, pues, ayudaría un montón. El siguiente tip, también o recomendación, también es muy, muy de programación y es hacer un cambio a la vez. Cuando ya tenemos un programa extenso, cuando ya hay un programa extenso, ya hay una base, ya las cosas están funcionando mejor, hacer un cambio a la vez es demasiado interesante.
Porque es demasiado interesante y porque es más beneficioso para uno como equipo hacer un cambio a la vez. Cuando uno hace más de un cambio, uno ve un resultado y ese resultado no sabemos a qué atribuírselo. Ya sea que el resultado sea positivo o negativo, pues no sabemos a quién atribuírselo. Entonces, digamos, el resultado fue mal. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A que el giro haya hecho más? ¿A que hubo más avance? Como hubo tantos cambios, no se puede decir como, bueno, fallamos por esto, fallamos por aquello. Lo mejor siempre es como hacer un cambio a la vez. Al hacer un cambio a la vez, pues nos permite identificar esos errores y puntualizar el error. Al puntualizar el error, pues ya es más fácil corregirlo. Mientras si se hacen como 5, 6, 7 cambios, pues el robot puede tener un comportamiento totalmente diferente. Entonces, sí recomiendo mucho hacer un cambio a la vez, cuando el programa ya es un poco más extenso. Cuando el programa es corto, pues sigue siendo mejor hacer un cambio a la vez. Pero si ya se hacen 2 o 3, no es tan traumático. Pero cuando ya el código es demasiado extenso, sí lo que les comento. Y luego, protocolo en revisión de errores es como, ya sea como ustedes lo lleven, pero formalizar una manera de visualizar el error y de detectarlo. Hay errores que, los errores pueden ser de dos factores, ya sean humanos o pues del sistema, el robot. El error humano, pues fue que el muchacho, el joven lo puso mal, o las personas, no sé, movieron la mesa mientras lanzaba, eso es un error humano. Entonces, bueno, eso toca es con disciplina más que todo. O sea, llevarlo, decir, bueno, intenten no tocar la mesa, ordenarla bien, listo. Pero el error en el robot, ese también se puede vivir de nuevo. Y es que puede ser un error tanto físico como en programación. Cuando el error es físico, el error toca revisar el robot y la integridad del mismo. Toca mirar si el robot, no sé, se le soltó un pin o están muy sucias las llantas, que también afecta demasiado. Esos detallitos a nivel físico. Cuando ya uno, o sea, nuestro protocolo es mirar el físico. Si el físico no fue, si la parte hardware, por así decirlo, no fue, ahí nos trasladamos a la parte de programación. Entonces, lo que digo, como es secuencial, uno comienza desde arriba abajo y va mirando, va mirando, va mirando. Y cuando todo está bien y sigue persistiendo el error, ya lo definen los detalles. Detalles como qué. Como no usar el puerto adecuado del motor, no usar el puerto adecuado del sensor, que en vez de decir mayor al ángulo, pusimos fue menor. O sea, esos mini detallitos que a veces se nos pasan, ese sería como el último capa de error. Eso sería lo último a verificar, porque pues es lo que más al detalle se tiene que ir. Uno va siempre de lo macro a lo micro. Ya comenzamos de errores muy generales, luego vamos bajando, 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 y así pues llegamos a la detección del error y pues su posterior corrección. Jonathan, eso sería lo que tenemos por ahora. Esperamos no habernos pasado del tiempo y veo una mano levantada, pero tú nos dirás, ¿tenemos espacio para preguntas? Hola, sí, no sé, pues si alguien tiene preguntas, pueden hacerlas en este momento. No tenemos como un límite Listo, entonces te tanto tiempo. escuchamos con mucho gusto. ¿Quién está levantando la mano? Qué pena, no veo el nombre. Buenas, habla con Leonardo Castellanos, el Hola Leonard, Joaquín ¿qué Paripox. tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te gracias a va? Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Todo muy bien, qué bueno podernos sentir aquí un poquito más cerca. Ah, bueno, Qué muchas alegría gracias. escucharte. Bien, bien, hago un favor. Las preguntas mías son las siguientes. Uno, durante la charla que hicieron los sensores, lo ideal para que el sensor detecte las líneas o cualquier otro indicador tiene que ser con baja potencia, baja velocidad, ¿es correcto? Entonces, siendo así, para evitar errores,
¿Eso no influye mucho en el desempeño de hacer la misión de forma más rápida o siempre hay que priorizar la calidad que el tiempo? Esa es la primera pregunta cuando nos hizo la demostración de los sensores de luz, que hay que cogerlo con baja potencia, baja velocidad. Y dos, ¿se puede aplicar lo que programaron en el Lego Classroom, el antiguo programa Mindstorm? ¿Es posible que se pueda aplicar lo que nos enseñaron con el Lego Mindstorm, que es el antiguo Lego que se programaba antes, que era otro tipo de bloques, se programaban así, que era el LabVIEW? Entonces, ¿esa forma antigua se puede programar similar a lo que estoy diciendo en el Classroom 3? Listo, entonces yo te respondo la primera pregunta respecto a los sensores y es una pregunta bastante interesante, o sea, está bien la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Los sensores son sistemas físicos, electrónicos, más que todo se hace a la electrónica, o sea, son sistemas muy rápidos. Tienen una tasa de actualización bastante rápida. Estamos hablando de que pueden tomar muestras cada 100, no mentira, 100 es muy poquito, como unas 100.000 muestras por segundo. Mientras que el robot, su movimiento, aunque él lo intente, no va a llegar a esa misma velocidad, entonces no va a entrar en colisión. Entonces, el sensor va a estar en la capacidad siempre de tomar esos datos sin importar la velocidad del robot. Pero sí es verdad que el robot no va a poder reaccionar a la misma velocidad. Y ahí es lo que estábamos diciendo sobre, pues, buscar ese equilibrio. Un sistema rápido, pero a la vez que pueda controlarse. Y la segunda pregunta, pues, la respondí. Sí, y bueno, todo eso con el sistema básico que les presentamos que solo tiene el proporcional. Si ya se quisiera tener un sistema muy rápido, creo que en el que también se le pueden bajar las oscilaciones, ¿no? Que restar la línea y ¡pum! La siguió rápido. Digamos, eso ya necesita una matemática más compleja. Entonces ya no solo es un proporcional, sino que también es integral y derivativo. Y de hecho, ese es lo ideal a lo que se debería intentar llegar. Pero, digamos, lo que presentaba es básico. Y la segunda cosa, sí. LabVIEW, de hecho, a mí personalmente me parece mucho mejor que el Classroom. Ahí es donde yo, pues, siempre que Xirat utilizo EB3 en temporadas pasadas, siempre programamos en LabVIEW. Y sí, lo que mostré es exactamente lo mismo que se puede hacer en LabVIEW. De hecho, me parece que en LabVIEW podría ser incluso hasta más claro. Entonces, sí, todo lo que se puede hacer en Classroom se puede hacer en LabVIEW y viceversa. ¿Alguien más ¿Tiene tiene algún ejemplo que preguntas? nos puede compartir, algo así para poder asimilarlo, lo que nos explicaste con la view? ¿Tiene alguna PDF hecha en la view o algún documento que nos puede colaborar o Sí, compartir? Leonel, claro, no lo tenemos ahorita montado en la presentación, pero con mucho gusto yo te lo mando. Igual les podemos mandar, esta charla va a quedar grabada, ¿no, Jonathan? Pero les podemos compartir en LabVIEW, por supuesto, nos tocaría pasar, ¿no? A LabVIEW lo que acabamos de hacer y te lo compartimos. Sí. Igual, digamos, LabVIEW, incluso sí, como digo, a mí me gusta más. Actualmente creo que no se puede descargar directamente, o sea, se tiene que hacer como un pequeño, como un shortcut de alguna manera para descargar una versión pasada de EB3, si no estoy mal. O sea, esto para decir que LabVIEW me parece que ahorita es más difícil de tener que claro, pero obvio se puede hacer también. Entonces sí, con mucho gusto, pues en estos días podemos pasar lo que hicimos ahorita en LabVIEW. Claro que sí. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Vale. Chat de pronto que le han dicho algo. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Sí, yo. Bueno, mientras van formulando la pregunta o mientras vamos cerrando la charla, en todo caso, decirles que quedamos. Ah, bueno, creo que te ibas a dejar una tarea, ¿no? ¿Algún Ah, bueno, sí, ejercicio? o sea, la. Perdón, un segundo antes de Pues más que tarea es, ya que tenemos el seguidor de línea proporcional y que ven que funciona bien, pues haciendo ahí los ajustes, sería interesante que ustedes mismos intentaran hacer no un seguidor de línea proporcional, sino un seguidor de orientación proporcional. O sea, básicamente, que en este caso la referencia no fuera intensidad de luz reflejada, sino un grado. Y que el sensor que se utilizara no fueran los sensores de color, sino el giroscopio. Que es lo que yo les decía. La lógica es muy similar, es igual.
Y si les funciona, quiere decir pues que primero van por el camino correcto y segundo pues que entendieron lo que se contó hoy. Sea, lo ideal sería que ustedes pusieran, no sé, que el robot vaya en línea recta a 50 grados. Entonces lo que debería de hacer el robot es estabilizarse e ir hacia 50 grados. Voy a decirles que igual si planean utilizar en competencia el giroscopio, que es una opción buena, estén también dispuestos a que haya un margen de error mucho mayor. En la experiencia que tiene Sirat, siempre es mejor seguir la línea cuando se puede, porque la línea es siempre la misma. O sea, no importa la orientación del tablero, la línea siempre te va a llevar hacia el norte, el sur, el oeste o el este del tablero de juego. En cambio, digamos que si solo seguimos grados, se puede estar expuestos a un margen de error mayor. Entonces, igual es bueno tener esa función para ciertos movimientos rápidos, pero cuando busquen precisión y repetibilidad, intenten utilizar siempre sensores de color. Es también otra recomendación. Les quería decir que en todo caso la otra semana va a haber otra charla un poco más avanzada. Vamos a estar hablando sobre el lenguaje Python, pero también de aquí a la siguiente, si quisieran enviarnos algunas preguntas, si quisieran contactarnos para preguntas específicas, algo adicional que complementar con la presentación de hoy, estamos dispuestos a colaborar. No sé si hay más preguntas, Jonathan. Aprovechen de una vez, ¿no? Para hacer las preguntas que tengan. No hay preguntas malas. Y no sé si nos están acompañando también integrantes de los equipos. Sería muy, muy chévere poder escuchar a los niños y a los jóvenes que estén acá. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces. Parece que no hay preguntas. Bueno, pues creo que sí, no vemos más preguntas por acá. Entonces, nada, sería, pues los invito a hacer una última despedida. ¿Alguna última cosita que decir? Si no, pues, o sea, en verdad la programación es un proceso que o sea, en el que se puede mejorar mucho siempre. Tampoco se casen con la idea. Siento que eso es importante, como que sepan que siempre estén abiertos a cambio y que sepan que a medida que se vuelvan mejores, que cojan más práctica, porque al final es eso, práctica, van a cada vez tener una programación más sólida. Entonces, no tengan miedo, arriésguense, creen sus propias funciones. Hay muchísimas cosas que se pueden usar, que si se alinea con la mesa en una línea negra, que si para, que si sigue, muchas cosas. También sean creativos en la manera en la que piensen y no se casen con un solo sensor. Sí, es cierto que la mayoría de gente usa giroscopios y sensores de color y ya, pero cuando se va también a mundiales, uno se da cuenta que muchos equipos usan sensores de tacto o sensores de ultrasonido. Hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces también exploren eso sin miedo. Listo, por acá veo una mano levantada. Así, Andrés, Andrés. creo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Andrés, bien, mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Yo soy el coach del Colegio Nueva Delhi, es un colegio distrital del suroriente de Bogotá. Ya hemos ido algunas veces, pero por primera vez tenemos como la posibilidad de tener una asesoría tan buena y tan puntual como la que ustedes nos están haciendo. Entonces, les agradezco mucho la charla. Mi pregunta es más como para el organizador, es para ver cuándo puedo ver el enlace del webinar. Es que me gustaría que los muchachos en el colegio vean la charla que nos acaban de dar y podamos hacer como el ejercicio práctico con ellos, pues porque veo que los del equipo pues no se pudieron conectar. Entonces sí me interesaría que ellos vean como la grabación. No sé si de aquí a mañana ya estará. Sí, yo espero ahorita, si carga bien la grabación ahorita en la noche, intentar cargarla. Si están en el grupo de FIRS, ahí hay un enlace donde van a estar todos los recursos relacionados pues, con los webinares y con todo lo de FIRS. Hay un link directo en la descripción y ahí pueden ingresar y tienen acceso libre.
En cuanto tenga el enlace, yo voy a intentar cargarlo lo más pronto posible. Yo creo que para mañana ya debería estar. Listo, muchas gracias y nuevamente agradecer al equipo Cirat, muy, muy pertinente y muy, muy ilustrativa la charla. Andrés, y de puertas abiertas cuando quieras venir con tu equipo a encontrarse con el nuestro, que podamos hacer alguna actividad conjunta, estamos dispuestos a reunirnos, ¿oíste? Ah, súper, gracias por la invitación. Pues ya tomé nota de los datos de sus mercedes, entonces yo les escribo como por privado y miro a ver cómo coordino. Pero muchas gracias por la Claro que invitación. sí, con mucho gusto. Listo, ahora sí. Más que adicional, pues como dice Emilio, pues prueben, hagan sus experimentos. Programar, siento que además de que fortalece a los niños, también les puede ayudar a los coaches porque pues da cierto orden mental en el que todos como que necesitamos y es una de las herramientas que en este siglo como que toca tenerla sí o sí. Es como casi que aprender a leer. Toca sí o sí tenerlo, entonces los invitamos a que sigan pues investigando, sigan trabajando y prueben nuevas cosas siempre. Sino darle las gracias, Jonathan, para los equipos nuevos. Recuerden que no es hacer de pronto las 15, todas las misiones que hayan, ¿por qué no hacer una, dos, tres? Pero bien hechas y asegurarnos que sí nos funcionan. La programación nos lleva a desesperarnos a veces porque queremos que funcione ya y esto ha sido una herramienta maravillosa para manejar la frustración en los niños. Entonces, nada, animarlos, seguirlos animando para que hagamos un excelente proceso porque estamos seguros que en una sala de evaluación un excelente proceso va a dar mayores resultados para el equipo. Entonces, nada, mil gracias, Jonathan, y pues quedamos muy atentos en lo que podamos seguir colaborando. Nos vemos la próxima semana. Si no hay más preguntas, ¿no? Porque sí. Sí, si no hay más preguntas, Si no hay tú nos más dirás, preguntas, esto Jonathan. sería todo. Listo, no. Muchas gracias a ustedes por haber estado, por habernos dado esta charla, que creo que abordó bastantes temas que son de mucho interés para todos. Y nada, pues espero que nos veamos la próxima semana con un webinar un poquito más avanzado y que pues invitarlos a todos a que participen. Ya le Nada, pues contesta su es. Instagram. Ya le contesta su Instagram, el correo, el mensaje que me enviaron. Entonces le Sí, contesté. Leonard, ahí te tenemos en contacto desde hace rato, entonces podemos seguir por ahí también enviándote las Sí. cosas que necesites. ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien? No Aileen. sé. Sí. Aileen levanta la mano, sí. Sí, hola. Mucho gusto. Pues soy Hailin, soy parte del equipo Unión Robótica. Y no tengo más que toda una pregunta, sino que quería agradecer muchísimo pues esta sesión. En verdad nos ayudó muchísimo. Somos un equipo que se podría decir que somos pues como principiantes. Muchísimas gracias y en verdad pues me parece muy bien que hagan estas sesiones. Muchísimas gracias. Aileen, muy bien, con todo el ánimo a seguir adelante y lo mismo que le decía Andrés. Realmente para todos los equipos, pero los que quieran en algún momento armar una jornada para reunirnos y encontrarnos, estamos abiertos a eso. También el Club Victoria está Club Victoria tiene la mano arriba, sí. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Igualmente me sumo como a los comentarios de los compañeros, agradecer enormemente el espacio. A veces las dinámicas pues son complejas porque yo soy de la jornada tarde, entonces pues estos espacios quedan justo cuando tengo la jornada, entonces es importante de pronto acceder después nuevamente al material, pero pues también somos nuevos con muchas expectativas. Yo tengo niños prácticamente de 9, 10 y 11 años, entonces vamos a estar como en cualquiera de los momentos preguntándoles mucho, entonces de pronto sí para tener como acceso a los contactos de ustedes y felicitarlos por ese trabajo que han venido realizando y muchísimas gracias. Con mucho gusto, no veo tu nombre, pero sé que dijiste Club Victoria. Estamos muy atentos entonces a lo que podamos colaborar y esperamos verlos en todo caso. Si no pueden presenciar la siguiente sesión, quedar muy pendientes a poder ver la grabación del webinar. Ok, mi nombre es Ernesto Perdomo Ramírez y soy del Colegio La Victoria de en la localidad Cuarta de San Cristóbal.
Ah, Colegio Victoria, perfecto. Ernesto, nosotros y para todos, nosotros tenemos en Instagram, estamos como CIRAT Colombia, entonces ese es un muy buen canal de comunicación. Cualquier cosa también podemos estar conectados por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. No, pues Jason, muy felices de verdad de poder estar en este espacio, de escucharlos a todos y de poder dar este granito de arena. Así que muy firmes para seguir colaborando en lo que se pueda. No sé si hay algo más. Y si no, un abrazo para todos. Jason, quedamos muy pendientes para conectarnos la próxima semana. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Razón antes de irnos, mañana vamos a tener un webinar enfocado en el tema mecánico y el experto nos sugiere que veamos un video que dura 7 minuticos que en las próximas horas o durante el día de mañana vamos a estar cargando en el grupo para que vean antes de, pues, de tener el webinar y entren un poquito en contexto en el tema mecánico. Y yo bueno, le voy a esto hacer sería una pequeña publicidad, Jason, a que no se pierdan a ese webinar. De verdad que este material que está sacando el Instituto 1 en este momento está siendo muy valioso. Si no pueden estar, se lo ven. Y nosotros también, por supuesto, a participar y a seguir aprendiendo. Pero el webinar de mañana también es muy interesante. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Los esperamos. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao, feliz noche. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao.